Va saliendo Axel Werner, que hoy ha mostrado mucha seguridad. Se quedó con el esférico. Fíjate que a Pablo Pérez, Jara le había dicho, andate a la izquierda. Pero sin embargo recupera la pelota arriba por aquel costado. Va recuperándola bien Driussi para Martínez. En el área, la pelota la toma un hombre con la mano. ¡Penal! ¡Penal para River! ¡Penal para River! En una mala salida de Boca de la derecha. Se escapó Driussi. La pelota la tocaron para el medio. Terminó aterrizando Martínez. Un hombre yendo al piso que no pudo observar quién es. Levantó claramente el brazo. Se ha caído. La pelota le pega en la mano. Penal para River. Se destraba el superclásico. Claro como el agua. El penal. Me falta definir quién fue el futbolista de Boca. Tal vez con la tele lo puedan divisar. Pero clarísimo penal con las dos manos. Justamente con las dos manos hacia adelante en el piso. Claro penal para River. El último superclásico se definió en La Feliz por penal. Demora justamente para que gane River 1-0. La pidió Driussi, Driussi dijo, bueno, me lo dan a mí que le voy a pegar yo. Mora tenía ganas, sin embargo, es el turno de Driussi. Habla el árbitro con el arquero. Veremos el penal para River sin discusión. Werner que sigue dialogando con el árbitro. La gente de Boca calienta y Driussi preparado para pegarle, el goleador millonario. Veremos Mayada que sigue hablando. Todos charlan, pero Driussi concentrado. Larga carrera, es 6 pasos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Driussi, el remate abajo contra el palo derecho en la ratonera. Hacia allí fue Werner, que no pudo sacarla. Anduvo cerca el arquero de Boca, pero tenía precisión el remate de Driussi. Y River, a los 18 minutos del segundo tiempo, abre el marcador de penal. Lo hizo el goleador Sebastián Driussi en Mar del Plata, en la Ciudad Feliz. Se destraba el superclásico, lo gana el millonario, River 1, Boca 0, apareció una mano, dame una mano, dijeron, ¿para qué? Para arreglar el superclásico, y apareció un defensor de Boca para hacerlo, por eso Driussi, que es infalible en los últimos tiempos, le está dando la victoria al equipo del Muñe. Es el goleador del campeonato de Primera División, Sebastián Driussi, nació en Isidro Casanova, provincia de Buenos Aires, 9 de febrero del 96. Y se va repitiendo el resultado del último año, de los dos clásicos de verano, con victoria de River 1-0, el del penal en Mendoza de Rodrigo Mora, el del tanto de Pisculici, para que en La Feliz, en este estadio, también River esté ganando 1-0. Viene Martini, la pelota la pone por el medio, marca Fernando Tobio. Lo que sí, muchachos, no sé, Rolo, también si pudieron corroborar quién fue el hombre de Boca que la tocó con la mano. Insaurralde fue. Tiro de esquina para River, porque claro, cuando marcó Insaurralde dijo empujón, no había empujón de nadie. La mandó él para atrás, sí. Martínez el tercero. Viene el centro de Martínez, atención, entró Mina. Ecuatoriano tenía que aparecer en un superclásico, y aunque sea de verano, que me importa, dice el ecuatoriano, con autoridad en el tiro de esquina de Martínez apareció, con enorme prestancia, con potencia, Arturo Mina metió un cabezazo cruzado, el manotazo de Werner que no pudo impedir que la pelota se le vaya adentro, y River a los 24 minutos del segundo tiempo. Le dijimos, se destrabó el clásico,
y ahora River clava el segundo. Lo hizo Mina. River 2, Boca 0. El ecuatoriano se presenta con jerarquía y con potencia para marcar un gol a favor del millonario. Ahora todos dirán, en el Super apareció el Rey Arturo. Arturo Rafael Mina nació el 8 de octubre del 90 en Cantón, Río Verde, Ecuador. Y cuando decíamos, sobre todo en la primera parte, de la falla de orígenes de Mina en la defensa, que marcaba mal, viene a marcar el gol en el área de enfrente. Viene a poner la cabeza para que Werner, como en el penal de Drussi, toque el balón, pero no puede evitar que vaya al fondo de la red. Apareció nomás Arturo Mina, una mina de oro, Mina Clavero. Aunque estemos en La Feliz, en otra parte turística del verano, Mina Clavero para que sea el segundo del millonario, para que River le gane 2-0 a Boca, para que el verano sea de River. Va a sacar la pelota Fernando Tobio luego de que se la devolviera Werner. La pelota de Tobio, otra vez atrás para Werner. Termina el partido, está todo cocinado, 47-45. Pocos segundos le quedan a este súper aquí en Mar del Plata. Va llevando el esférico por aquel costado. Terminó aterrizando, venía con el esférico allí Centurión. Terminó cayendo, tiro libre para Boca. Lo va a tomar Fernando Gago. Gago pone para Leonardo Jara. ¿Cuándo el árbitro? El señor Néstor Pitana les dice a todos, muchachos, ¡no, mamá! Se terminó el partido, ha ganado River con goles de Driussi a los 18 minutos de penal por una mano de Juan Manuel Insaurralde cuando fue al piso, de los 24, buen gol de cabeza de Arturo Mina. River se queda con la Copa Luis Nopal, ganándolo 2-0 al Geneise en el primer Superclásico del 2017. Ganó River. Y en un partido donde uno terminó con 9, Boca, con expulsión de Insaurralde y Benedetto, y expulsión de los dos mellizos, es decir, de Guillermo primero y Gustavo después, Guillermo por protestar, Gustavo por salir tarde, River sufrió la expulsión de Driussi, y además la expulsión de Gallardo también por salir tarde, tuvimos de todo, pero se acordaron que era un partido de fútbol, entregaron algunas grajeas, y River, por más vivo, por más inteligente y por el penal, abrió el Superclásico y se quedó con la Copa. El Geneise, ¿qué querés? No pudo hacer nada si se quedó sin técnico.